Buenos días a todas y todos quienes se conectan a través de los distintos canales de Corma a este webinar denominado Norma de Ruido, Proceso de Revisión e Implicancias para la Industria. Mi nombre es Sigrid Calderón Cea, soy profesional de Corma para las regiones del Biobío y Ñuble y estaré moderando este seminario. Les comento que, al igual que nuestros relatores, tengo un hijo pequeño. Y digo esto porque uno nunca sabe cuando aparecen de improviso o empiezan a pedir cosas a gritos. Si eso pasa, les pedimos su comprensión. La Corporación Chilena de la Madera, Corma, tiene funcionando un comité normativo que hace seguimiento a aquellas normas y leyes con potencial impacto para la industria en sus ámbitos ambientales, laborales y de seguridad y salud ocupacional. De este modo, entrega a sus socios desde hace casi 2 décadas un informe mensual denominado INAL, en el cual se comunican las leyes, los decretos y las resoluciones con implicancia para la actividad forestal de bosque, industria y puertos. Y también se avisan los procesos de participación y consulta pública que se dan en las mismas materias. Es en este último aspecto en el que nos detenemos hoy, por cuanto a fines del año 2019, con la publicación de la resolución exenta 1195 del Ministerio de Medio Ambiente, se dio inicio al proceso de revisión de la norma de ruido, la que hoy se encuentra en etapa de elaboración de anteproyecto. Antes de iniciar este webinar, les explico la dinámica que seguiremos. Dará inicio a este seminario el gerente de Corma para las regiones de Ñuble y Biobío, y luego de él tendremos dos exposiciones, la primera a cargo del abogado Paula Nieto y la segunda a cargo del ingeniero acústico Cristian Gerard. Cada uno de ellos tendrá un aproximado de 30 minutos para exponer. Y al final de estas presentaciones habrá tiempo para responder a las preguntas que nos hayan dejado en el chat. Dicho esto, le doy el pase a Fernando y Yanes García Huidobro, quien, como mencioné, es el gerente de Corma para las regiones del Biobío y Ñuble. Hola, buenos días, Sigrid. Buenos días, Fernando. Bueno, oye, primero de todo, saludar a todos y todas los que nos están escuchando. A nombre de la Corporación Chilena de la Madera, les doy una cordial bienvenida. Estamos felices de iniciar este segundo webinar de Corma del año en una norma que se está levantando muy importante, sobre todo para la industria forestal. Quiero agradecer a todos los socios que integran el grupo normativo de Corma, que está alojado en la región del Biobío y que coordina, como indicaba nuestra profesional Sigrid Calderón. Durante estos últimos meses han estado abordando tres normas para este año. Una de ellas es la que vamos a revisar hoy, que es la norma de ruido. Para nuestro gremio es de suma importancia mantener al día con las normativas vigentes, así como también mantener a nuestros asociados informados cómo van avanzando estas normas y hacernos partícipes en poder dar una opinión técnica respecto a las normativas que se van discutiendo en el Congreso. Quiero agradecer la disposición de los dos excelentes relatores que nos acompañarán hoy, Paula Nieto, abogada de la Universidad de Concepción, y Cristian Gerard, ingeniero acústico de la Universidad Austral. Espero que su exposición aclare todas las dudas sobre este tema de los que nos están escuchando. Así que sin más, muchas gracias y esperemos que disfruten este webinar. Gracias, Fernando, por tus palabras. De acuerdo al programa, aparecerá ahora en vuestras pantallas Paula Nieto Pino, quien es abogado, como mencionó Fernando, de la Universidad de Concepción, con un magíster en gestión integrada de la misma casa de estudios. Paula cuenta con más de 13 años de experiencia en asesorías medioambientales y consultorías para la implementación y seguimiento de estándares de medio ambiente y de salud y seguridad ocupacional. Es experta legal en certificaciones ISO 14000, OSAS, CERTFOR y FSC, entre otras. Y también auditora de tercera parte por más de 8 años. Tiene conocimientos avanzados en derecho ambiental y vasta experiencia en evaluación del cumplimiento legal. Actualmente también es académica de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción, socia de Fernández Nieto Abogados y presidenta del COSOC, que es el Consejo de la Sociedad Civil de la Superintendencia de Medio Ambiente para el periodo 2020-2022. Hoy le pedimos que nos apoyara con el marco conceptual de la regulación ambiental chilena, con énfasis en las normas de emisión y en especial del Decreto Supremo 38, que norma la emisión de ruido desde fuentes fijas.
Queremos conocer cómo estas normas se dictan, quién las fiscaliza, qué esperar de los procesos de revisión de estas mismas normas y los principios ambientales que rigen todas estas materias. Adelante, Paula. Hola, buenos días. Gracias por la invitación y gracias también, Sigrid, por hacer la salvedad que somos mamá, estamos transmitiendo de nuestras casas. Por lo tanto, siempre pueden aparecer invitados y colaborar, ¿cierto? Así que es, desde ya les pido la comprensión respecto a ese tema. Bueno, vamos a hablar específicamente, como señalaba Sigrid y Fernando, sobre la norma de ruido y el proceso de actualización en que ella se está inmersa. Para eso yo lo que les voy a indicar, porque realmente experto sobre ruido es Gerard, voy a dar un marco conceptual para que nos ubiquemos, que es una norma de emisión, cuál es el proceso, porque tiene un reglamento que regula cómo se actualizan o cómo se crean estas normas ambientales, y quién fiscaliza, hay algunos tópicos del Decreto Supremo 38. Yo voy a empezar a compartir pantalla. Y yo te aviso cuando se vea. Exacto. Por favor. José. ¿Se ve? Se está, ¿sí? Se ve. Sí, estamos, escucha, Paula. Ya. Sí, también. Entonces, lo primero es explicarles que una norma de emisión se enmarca dentro de un instrumento de gestión ambiental. Los instrumentos de gestión ambiental son instrumentos de políticas públicas que lo que hacen que mediante regulación, incentivos, mecanismos motivan acciones o conductas de los agentes. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de contribuir a la protección del medio ambiente, como también prevenir, atenuar o mitigar problemas ambientales. Ahora, los instrumentos de gestión ambiental que contempla la 19.300 siempre y el más conocido es la evaluación ambiental. Pero también está la educación y la investigación, los planes de manejo, los PPDA, la participación ciudadana y lo que nos convoca hoy, las normas de calidad y las normas de emisión. Por lo tanto, las normas de emisión son un instrumento de gestión ambiental. Ahora, si nosotros nos vamos a la definición de una norma de emisión son aquellas que establecen la cantidad máxima permitida para un contaminante mediante medían el efluente de la fuente emisora. Estas se llaman end of pipe, al final de pipe, nosotros vemos lo que sale, si ustedes me permiten, ¿ya? Eso es lo que es. Para clarificar, porque siempre hay muchas dudas entre una norma de calidad y norma de emisión, las normas de emisión se miden en el efluente de la fuente emisora. Distinto a una norma de calidad que se mide en la presencia en el ambiente. La norma de emisión tiene destinatarios a los titulares y cada norma define su titular. O sea, esto le aplica, como el Decreto Supremo 38, a X y no le aplica a determinados. La norma de calidad, el llamado a cumplirlas, es el Estado. Si yo no cumplo una norma de emisión, tengo una sanción administrativa, ¿ya? Que es competencia de la Superintendencia de Medio Ambiente. Si está vulnerada una norma de calidad cuando hay una superación o una latencia, primero se declaran esas zonas como tales y luego hay que hacer plan de prevención, plan de descontaminación. Con respecto a los alcances geográficos, las normas de emisión pueden ser de carácter local o nacional. ¿Ya? Y cada decreto, porque estas se emiten vía decreto supremo, esto es decir, con el presidente de la República más el Ministerio de la Cartera, fija su ámbito de aplicación. Distinto a las normas primarias que pudiesen ser nacionales, las secundarias por definición son locales. ¿Ya? Ahora, volviendo a nuestra norma de emisión, las normas de emisión tienen una regulación para ser formuladas. ¿Ya? Esto quiere decir que hay una metodología que está descrita en el Decreto Supremo 38 del Ministerio de Medio Ambiente que nos reglamenta la dictación de las normas de calidad ambiental y de emisión. Tenemos un programa de regulación ambiental, un anteproyecto de norma, el desarrollo de estudios científicos, el análisis técnico económico, la consulta a organismos competentes públicos y privados y el análisis de observaciones formuladas a la elaboración del anteproyecto definitivo. Por lo tanto, yo les voy a contar brevemente, porque no tengo tanto tiempo, qué significa cada una de estas etapas y en qué etapa está esta norma, esta revisión
de la norma de emisión de ruido. Ahora, el programa de regulación ambiental corresponde, es función de acuerdo al artículo 70 de la ley 19.300 del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Y qué es lo que hace? En base a antecedentes que existen de la situación ambiental del país y en cuanto a evidencias de impactos ambientales nacionales, se levanta la necesidad de o crear nuevas normas o de actualizar alguna de ellas. Ahora, hay que hacer presente que las normas de calidad y las normas de emisión deben ser revisadas cada 5 años. Ese es el mandato legal, ese es un deber. Ahora, si nosotros nos pusiéramos a hacer un análisis comparativo de las normas existentes, hay pocas, muy pocas que han sido revisadas cada 5 años. En el caso del decreto en comento, que es el decreto supremo 38, este anteriormente era el decreto supremo 146 del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Y posteriormente, con el cambio que hay en nuestra institucionalidad ambiental, se dicta en el 2013, se publica el decreto supremo 38, que ya emana del Ministerio de la cartera propiamente tal. Luego de esto, luego de identificar cuáles son las normas que tenemos que hacer o cuáles tenemos que actualizar, se dicta un anteproyecto de norma, en el cual el ministerio dicta una resolución y esta etapa debiera, porque todo está dentro del deber ser, ¿cierto?, durar 12 meses, y en el cual el ministerio deberá encargar estudios y ordenar actividades necesarias para preparar el inicio de elaboración de anteproyecto. Y resolver la que se publique en el diario oficial y además en el sitio electrónico del ministerio. Y acá se abre un pequeño proceso de participación ciudadana donde cualquier persona, natural o jurídica, podrá dentro de un plazo señalado por esta resolución aportar antecedentes técnicos, científicos o sociales sobre la materia a regular. ¿Ya? Eso es súper interesante. Nosotros, a veces, paralela a esto, a la elaboración de la norma, se encarga los estudios científicos. Y es bien relevante porque los estudios científicos, el impacto social y económico y ambiental de la norma, queda establecido en los AGIES, A-G-E-I-E-S, ya que han sido materia de estudio e incluso que nosotros espero poder alcanzar algunos recursos de reclamación en contra de normas ambientales dictadas se han basado en este análisis. ¿Ya? Ahora, el ministerio recibe los estudios científicos, si se considera que son suficientes, se elabora un anteproyecto de norma. Si el ministerio considera que estos estudios científicos y antecedentes requeridos son insuficientes, se pueden solicitar nuevamente estudios complementarios. Ahora, esto es lo que ya les adelantaba. También es necesario que el ministerio haga un análisis técnico y económico. Cuando hablo de un análisis técnico y económico, es importante saber los riesgos para la población, los ecosistemas o especies directamente afectadas o protegidas y hacer un análisis del impacto económico y social, considerando la situación actual y la situación con anteproyecto de norma. Ahora, ambos análisis deben ser elaborados dentro del plazo de elaboración del anteproyecto. Esto es muy importante, este análisis técnico y económico, pues se asocia al principio de eficiencia. Principio de eficiencia que está en nuestra ley 19.300, en el cual nosotros tenemos que propender a que lo que esté regulado realmente logre un impacto de protección en las especies y también considerando el impacto económico y social atendido a los costos que pueda llevar a que requiera el cumplimiento de esta norma y cuantificando los beneficios que el cumplimiento de dicha norma aportaría a la población, a los ecosistemas o a las especies afectadas. Luego de esto, tenemos una consulta a organismos competentes públicos y privados. Nuevamente, el ministro de la cartera, en este caso el ministro del Medio Ambiente, dicta una resolución que lo aprueba y lo somete a consulta pública. Esto se publica en un extracto en el diario oficial y en un diario o periódico de circulación nacional o local, y el texto íntegro del anteproyecto se
publica en la página del Ministerio de Medio Ambiente. En este caso, se publica en una página que se llama planesynormas.cl. Y en ello nosotros tenemos los expedientes completos de las normas ambientales que están en revisión, ¿ya? Además, el Ministerio de Medio Ambiente debe solicitar la opinión al Consejo Consultivo Nacional sobre el anteproyecto y el ministro podría solicitar también la opinión a los consejos consultivos regionales, ¿ya? Ahora, los consejos consultivos regionales disponen de 60 días para la recepción y copia del anteproyecto y su expediente. Esto es bien importante en el caso de que tengamos una aplicación local, ¿ya? Local de una normativa, ¿ya? En caso de que el Consejo Consultivo no manifieste opinión en el plazo mencionado, el ministro puede ordenar la continuación del procedimiento sin la opinión de dicho consejo. Si él o los consejeros consultivos regionales no manifiestan su opinión en dicho plazo, el ministro, previo informe del Seremi de Medio Ambiente local, puede ordenar la continuación del procedimiento sin la opinión de dichos consejos. Ahora, aquí además se abre un proceso de participación ciudadana de 60 días, contado desde la resolución que dice el artículo 17, que es este, el elaborado del anteproyecto de norma. Y en él, cualquier persona natural o jurídica podrá formular observación al contenido del anteproyecto de norma, ¿ya? El año pasado, por el sistema, por pandemia, y por eso estos tres normas que le está dando seguimiento a la CORMA han tenido periodos de suspensión, porque la participación ciudadana por la pandemia estuvo suspendida el año pasado y se están reactivando todos estos procesos desde aproximadamente octubre del año pasado en adelante, ¿ya? Ahora, con respecto específico a la norma de ruido, ¿cuáles han sido los últimos actos administrativos? Debido a lo que yo les comentaba, se amplió el plazo de elaboración del anteproyecto hasta el 15 de mayo de este año, ¿ya? Luego de eso se abrirá el proceso de consulta ciudadana y una vez que finalice la consulta, el proyecto definitivo pasaría al Comité de Ministros para la Sustentabilidad y se constituyó un comité operativo ampliado. Vamos a ver lo que son estos comités. Hay primero un comité operativo de integración que está integrado por los de salud, de economía, obras públicas, energía, agricultura, vivienda, urbanismo, medio ambiente y la Seremi. Del Ministerio de Medio Ambiente participa la División Jurídica, la de Información de Economía Ambiental, la Educación Ambiental y Participación Ciudadana, la División de Calidad de Aire y de Cambio Climático. Y además tiene un Consejo Operativo ampliado. ¿Qué significa esto? Que tenemos la participación de especialistas, municipalidades, sociedad civil y también regulados. ¿Ya? O sea, es un consejo que tiene, en el fondo, considera como stakeholders, considera interesados en esta revisión de la norma, lo cual es bastante bueno porque también cumple con los principios de transparencia y de participación, que son uno de los pilares que tienen la normativa OCDE para dictar este tipo de normas ambientales. Por lo tanto, el proceso y la regulación procedimental que hay en nuestro país consideran estos puntos, ¿ya? Consideran estos puntos, ¿ya? Entonces, no sé, Sigrid, tú dime si se está viendo bien. Tenemos la elaboración del anteproyecto donde participa este comité operativo, donde también tenemos este comité ampliado. Luego tenemos la consulta pública donde participa toda la ciudadanía. Acuérdense que es un proceso de participación ciudadana. Luego tenemos la participación de los consejos consultivos. Y luego de ello elaboramos la elaboración del proyecto definitivo, la cual debe pasar por el Comité de Ministros para la Sustentabilidad, ¿sí? Ahora, luego de eso, nosotros, el análisis termina con esto, el pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, luego se hace su publicación del texto ya en el Diario Oficial y de ahí nosotros veremos cuando entre en vigencia. Ese es el procedimiento de elaboración. Ahora, acá las normas de calidad y las normas de emisión
son reclamables, esto en virtud del artículo 50 de la 19.300 y el artículo 17 de la ley 20.600. Ahora, ¿quién pudiera reclamar? Puede reclamar cualquier persona que considera que esta norma de emisión no se ajusta a la ley y le causa perjuicio. ¿Ya? ¿Hay un plazo para reclamar? Sí, el plazo para reclamar se cuenta desde su publicación en el diario oficial, del decreto propiamente ya del texto oficial, o sea, lo último que tenemos, y hay 30 días, 30 días para reclamar, ¿ya? Y esto, han habido casos en Chile de reclamos que han terminado en la anulación de normas de calidad, ¿asociados a qué? ¿Por qué se han anulado? ¿Y por qué les cuento esto? Porque no se ha seguido el procedimiento regulado por el Decreto Supremo 38, anteriormente el Decreto Supremo 93 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, ¿ya? Entonces, estos pasos a seguir, que es como una receta para la elaboración de las normas de calidad y emisión, es muy importante que sean seguidos, ¿ya? Y la autoridad sabe que deben respetarse, y es tremendamente importante los aportes técnicos que hagan los estudios científicos y económicos, como también los aportes de los comités operativos. Ya. El Decreto Supremo 38 del Ministerio de Medio Ambiente es del 2013, y tal como yo hablaba, está bien, se elabora a partir de la revisión del Decreto 146. ¿Ya? Recuerden que en el año en que se dicta el 146, en el año 97, no existía la institucionalidad ambiental vigente, y lo que las normas ambientales que teníamos de ese tiempo emanaban del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Dentro de los principales cambios que introdujo este decreto fue que eliminó la palabra fija, definició tuvo cambios en los límites nocturnos, simplificó la metodología de medición, pero aumentó los requerimientos de calidad y calibración de la instrumentación para medir, ¿sí? Ahora, estoy viendo que nos vamos a área de tiempo, Sigrid, si tú me ayudas. Nadie me está tomando el tiempo. No, sé que estoy. Sigue nomás. Está súper bien. Ya, acuérdense que esta norma, las normas de emisión, también indican a quién no aplica. Y en este caso en particular, esta norma no aplica a la red de infraestructura de transporte, como por ejemplo el tránsito vehicular, ferroviario marítimo, al tránsito aéreo, o a la actividad propia de vivienda y edificación habitacional. ¿Y a quién aplica? O sea, ¿quiénes son obligados al cumplimiento de este decreto? Tenemos el Decreto Supremo 38. El artículo 5 del Decreto Supremo 38. Perdón, pasó algún chiquitín que me descontó. Ahora, nosotros tenemos además que esta norma de emisión, vincularla siempre con la definición de contaminante que está dada en la Ley de Base de Medio Ambiente en la letra D, que nos dice que es todo elemento, compuesto, sustancia, derivado químico, biológico, energía o radiación, vibración o ruido, o una combinación de ellos cuya presencia en el ambiente en ciertos niveles, concentraciones o periodo de tiempo pueda constituir un riesgo. ¿Un riesgo para qué? Para la salud de las personas, para la calidad de vida de la población, para la preservación de la naturaleza o la conservación del patrimonio ambiental. En el caso del ruido, uno de los principales impactos que tienen es afectar la calidad de vida de la población, ¿ya? Pudiera llegar incluso a afectar a la salud de las personas, pero altera mucho la calidad de vida de la población. Y en base a eso, la mayor cantidad de denuncias que recibe, por ejemplo, la Superintendencia de Medio Ambiente es por ruido, ¿ya? Esto lo va a ver, yo sé que lo va a ver Gerard, así que por eso lo quiero pasar un poco más rápido, porque estas son las tablas, y concentrarme en esto, ¿en quién fiscaliza? Entonces, quien fiscaliza la norma de ruido es la Superintendencia de Medio Ambiente. Y la Superintendencia de Medio Ambiente tiene un protocolo técnico para la fiscalización del Decreto Supremo 38. Ustedes saben que la emisión de decibeles permitido en el Decreto Supremo 38 va asociado a zonas, de la 1 a la 4, la cual tiene distintos límites diurnos y nocturnos. Como hubo problema en cuanto a establecer cuál era la zonificación en que estaba, también dictó una solución para la homologación de las zonas, porque en los planes reguladores tenían distintos tipos de
de nombres, por lo tanto se homologaron esto. Ahora, si usted tiene duda cuál es la tabla que le aplica, lo que hay que pedir es un certificado de zonificación en la municipalidad, ¿ya? Insisto, es la Superintendencia de Medio Ambiente quien va a ir a fiscalizar la norma de ruido a las fuentes reguladas, ¿ya? Ahora, para comentarles, es que recordar que a partir de enero de este año está presente la denuncia electrónica. La Superintendencia de Medio Ambiente migró a la, de la denuncia en papel que aún se puede hacer, en la cual se presenta ante la oficina de partes, a una denuncia electrónica. Por lo tanto, la cantidad de denuncias al día de hoy se ha elevado exponencialmente, ¿ya? Ahora, la Superintendencia de Medio Ambiente puede ordenar medidas provisionales si es que va a fiscalizar y constata la superación de una norma de ruido en este caso. Yo les traje acá ejemplos reales. Son medidas provisionales porque son antes del procedimiento sancionatorio. Ya ellos podrían, por ejemplo, entre ejemplos reales que yo encontré, obligar a la instalación de todo el perímetro de una obra a pantallas acústicas. O obligar al cierre de estado de un donde se usan sierra eléctrica o similares. O identificar en los lugares donde haya fuente emisora. Muy común un grupo electrógeno, una bomba de hormigón. Y la Superintendencia tiene la facultad para ordenar estas medidas provisionales. Y deben ser cumplidas. Y una obra puede ser vista mientras no cumple con estos requerimientos. Ya, eso es bien interesante que ustedes lo tengan en consideración. Ahora, lo otro que no quiero que se olvide es que para la dictación de las normas hay algunos principios que son capitales para el derecho ambiental. El primero y el que nunca se olvida es el principio de prevención. Nosotros sabemos que en medio ambiente es mucho más fácil siempre prevenir que después arreglar. También tenemos que el principio de la gradualidad, en el cual las normas ambientales, cuando hablo de norma ambiental, hablo de norma de calidad y de emisión, nos dan un plazo para adecuarnos a los nuevos requerimientos. Es bastante habitual que se hable de fuente existente y fuentes nuevas. Para la fuente existente, generalmente, sino siempre, se da un plazo de adecuación. Van a tener que tomar las medidas para poder cumplir con los nuevos parámetros, por ejemplo. ¿Ya? Y en las fuentes nuevas tienen que incorporarse ya a la actividad económica cumpliendo de inmediato con los nuevos requerimientos. ¿Sí? Y otra norma, otro principio que no hay que olvidar, es el principio de no regresión. El principio de no regresión significa que nosotros en medio ambiente vamos avanzando, quizás gradualmente, pero no podríamos volver a establecer parámetros más amplios o más laxos que los ya tenemos hasta el día de hoy. O sea, por ejemplo, una norma de ruido que está en 40 decibeles no pudiera aumentar en su rango. Tienen que ir a ser más exigentes a lo largo del tiempo. ¿Sí? Esos son principios que se están incorporando, el de gradualidad de prevención están expresamente en la ley 19.300, el principio de no regresión está siendo considerado ya por los tribunales de la República, específicamente por tribunales ambientales y también por fallos de la Corte Suprema. ¿Ya? Ejemplo claro del de no regresión, cuando se anuló el decreto supremo 20 sobre material MP10, ya de años atrás. Este fue el principio de no regresión, porque ahí quiero como idea fuerza, y acá las fuentes, por si ustedes requieren mayor información. Sigrid, yo terminé, no sé si las preguntas las hacen después. Sí, Paula, vamos a aprovechar de recordarle a nuestro público que las preguntas las pueden ir dejando anotadas en los chats. Y darte las gracias por ahora por esta clarificadora presentación del marco conceptual que necesitamos para conocer y entender cómo es esta regulación. Sí. Interesante eso de las reclamaciones, porque justo con esto de la pandemia han habido harto como dificultades en entender los plazos, en hacerlos cumplir, entre otras cosas, en esta y en otras normas también. En esto y en otras normas, los procesos de participación dentro de evaluación ambiental, todo se suspendió el año pasado por lo que estamos viviendo, pero
pero bueno, este año parece que nos vamos a reactivar, parece. Así es. Parece. Gracias, sí. Paula. Ya. Damos el pase ahora a Cristian Gerard Vigi, quien es ingeniero acústico de la Universidad Austral de Chile. Dentro de su currículum se encuentra el que ha trabajado en la elaboración de programas de control de ruidos para Codelco, su participación como investigador principal del proyecto Fontec Corfo, denominado Diseño y Aplicación de un Sistema de Control Activo de Ruidos en Ductos. Imparte cátedras de la asignatura de control de ruido 2 para alumnos de sexto año de Ingeniería Civil en Acústica en la Universidad Tecnológica de Chile, INACAP, además de participar como profesor guía e informante en diversas tesis relacionadas, obviamente, con la acústica. Desde el año 1997 a la fecha, gerente general de la consultora Control Acústico, Gerard Ingeniería Acústica S.P.A., desempeñándose en las áreas de control de ruido y evaluaciones de impacto acústico, participando de evaluaciones relacionadas con el área de impacto ambiental. Actualmente es vicepresidente del Colegio de Ingenieros en Acústica de Chile y también representante de SOFOFA en el Comité Operativo Ampliado del proceso de revisión de esta norma, la norma de ruido. Hoy, desde esa perspectiva y de toda su experiencia, le pedimos que nos haga un recorrido por los principales aspectos del DC-38, los principales problemas que presenta actualmente y de cuáles podrían ser los cambios que este proceso de revisión debiera considerar. Gracias, Cristian. Buenos días a todos. Hola, hola. Y a todas. Gracias, Sigrid, por la presentación, por la invitación y por poder generar estos espacios de participación también, sobre todo en esta norma que nos tiene bastante complicados en términos de técnicos, pero sin embargo es bueno conocerla con un aspecto también más no técnico, porque, bueno, como ingeniero acústico, me parece que es una norma un poco compleja de comprender y por lo tanto de aplicar. Entonces mi intención ahora en estos 30 minutos es explicarles la norma, básicamente no paso a paso, sino que los principales aspectos, cómo nos pega en cuanto a su evaluación. Y la segunda parte de la presentación también vienen las observaciones y lo que se ha comentado sobre cómo modificar, y bueno, y como decía Paula, es los antecedentes que se han entregado para esta revisión. Voy a compartir entonces mi presentación. Sí, yo te aviso para... cómo se está viendo. Ya. Ahí está, se está proyectando, Cristian. Todo tuyo. Super. Gracias. Bueno, como les decía entonces, estamos comentando. La idea es conversar un poco sobre y acoger algunas consultas que tengan sobre este proceso de revisión, para lo cual vamos a comentar la norma y después también las observaciones que hemos hecho también como parte del comité ampliado que participo yo representando a la SOFOFA. Bueno, las generalidades o el objetivo de esta norma del 38, que ya lo hemos comentado, es proteger la salud de la comunidad mediante el establecimiento de los niveles máximos permitidos para las fuentes fijas. Antiguamente se decía así, el decreto 146, el que lo precede, nombraba fuentes fijas, y una de las modificaciones de este 38 fue, bueno, efectivamente el año 2011 que se dictó, es que habla de las fuentes reguladas, y vamos a conversar sobre esto, que también no es menor el detalle del cambio. Y esto está definido, bueno, en el artículo 6 del en punto 13 del 38 del Ministerio del Medio Ambiente. Entró entonces en vigencia el 2012 para los proyectos que se presentan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y tres años después, el 2014, entra ya para todas las fuentes reguladas, las fuentes fijas, famosas. Bueno, como decía Paula, efectivamente estos procesos de reclamación o las denuncias que existen consideran aproximadamente un 50% de lo que se presenta como recurso de reclamación o denuncias en la Superintendencia del Medio Ambiente. Por lo tanto, ha sido un agente o una variable, el ruido, me refiero, bastante importante, y ha sido, bueno, bien, digamos, complicada también su fiscalización. Me gustaría también comentar sobre un paréntesis sobre el ruido y sobre lo que se define como ruido, que para algunos no es ruido. Entonces, una de las definiciones más clásicas y quizás las más aceptadas es que es un sonido no deseado.
Por lo tanto, bueno, puede interferir en la comunicación de las personas y sus actividades. A partir de eso, se empieza a producir este problema de contaminación o de ruido. Sin embargo, hay sonidos, bueno, que algunas personas, o hay ruidos, digamos, que a algunas personas les parecen sonidos y, bueno, y a otras no. El ejemplo típico es cuando tienes a tu vecino escuchando música clásica o escuchando un rock muy pesado, un heavy metal, que para algunos podría ser sonido y para otros podría ser ruido. Entonces, es una buena definición, un buen concepto de cómo diferenciar la temática del ruido. Bueno, además, para esto necesitamos que exista una fuente, que es el emisor, y necesitamos también un receptor. Bueno, también, bueno, físicamente también necesitamos un camino, un transmisor, que vendría a ser el aire en este caso, en la mayoría de los casos, a pesar de que ahora, debido a estas modificaciones de la ley de base y nuevas regulaciones, se está también considerando el ruido también en otros ámbitos, como el submarino. Ahí, obviamente, el medio de propagación es el agua. Pero en el común de los problemas que tenemos es el aire, la propagación. Es importante definir eso porque si no existe uno de estos tres componentes, el problema no va a seguir, digamos. O sea, si hay una fuente y no tiene receptores cercanos, no deberíamos tener problema. Bueno, eso es lo que debería pasar, pero sin embargo es una de las observaciones que tenemos en la definición del receptor. Lo vamos a ver en las láminas más adelante. Entonces, la fuente de ruido puede ser toda fuente emisora, toda actividad, proceso operativo, dispositivo. Esto es lo que define el 38, que genere o pueda generar emisiones de ruido hacia la comunidad, diseñada para operar en un lugar físico o determinado, a pesar de que también está considerada algunas fuentes que son móviles o que van dentro de alguna instalación portátil. No así, bueno, también vamos a ver las fuentes no reguladas, que son las fuentes, las típicas vehiculares o de transporte, que esas sí que no están reguladas por el 38, pero me refiero a fuentes móviles que podría ser un grupo electrógeno, por ejemplo, que esté sobre un camión y, bueno, y tenga alguna cierta movilidad. Eso también está considerado como fuente fija o fuente definida por este 38, regulada, perdón. Y por otro lado, el receptor va a ser toda persona que habite, resida o permanezca en un recinto, ya sea en un domicilio particular o en un lugar de trabajo, que pueda estar expuesta al ruido generado por una fuente emisora de ruido externo. Eso es súper importante. Aquí hay un montón de cosas que vamos a tener que conversar o que se observaron también durante este proceso, ya que esta definición de receptor es bastante complicada, digamos, para poder asumir todo este ámbito de domicilio particular, lugar de trabajo, y aquí se generan bastantes observaciones sobre cómo se define. Ahora, el problema es que cómo se puede mejorar eso. Eso es lo que tenemos que tratar de dilucidar. Por otro lado, también es un concepto importante, a pesar de que vienen varias definiciones en el 38, yo me quedo con las más importantes o las que más, digamos, deberíamos profundizar asociadas a esta revisión, es el ruido de fondo. El ruido de fondo es el que está presente en el mismo lugar y momento de la medición de la fuente de ruido que se desea evaluar en ausencia de esto. O sea, es desconectar la fuente, la industria, la maquinaria o la obra de construcción que se está evaluando, y se mide la condición de ruido de fondo, que es una condición basal. A pesar de eso, también se puede hacer una medición previa, que pasa mucho, digamos, para los proyectos que entran al sistema de evaluación de impacto ambiental, que justamente lo que trata de evaluar es cómo estaba el nivel de ruido antes y después uno proyecta el nivel de ruido que se va a generar con la obra. En términos técnicos, el 38 lo que hace es evaluar el ruido actual cuando tú vas a fiscalizarlo, a ver la condición de funcionamiento, y eventualmente, si es que tienes influencia del ruido fondo, te permite hacer esta corrección. Y bueno, obviamente que lo complicado de esto es apagar la fuente. No cualquiera puede apagar una fuente de ruido, que a veces son bastante grandes y acarrea este problema logístico también. Bueno, además, para poder medirla necesitamos un poco más de tiempo de lo normal. Se mide en el receptor, bueno, es una cosa que tenemos que conversar también. Esto es una norma de emisión, a pesar de que es declarada, como decía Paula, una norma de emisión, esto se mide en el receptor, siempre. Y lo que hace para la condición de medición de ruido de fondo es una condición de estabilización. O sea, lo que uno busca para hacer
este congelamiento de ruido de fondo es medir cada 5 minutos, o sea, durante un periodo de 5 minutos, tomar el registro del nivel de presión sonora equivalente, después seguir midiendo continuamente otros 5 minutos y ver si hay una diferencia menor de 2 decibeles. Bueno, te quedas con la medición de 10 minutos. En este caso, en este ejemplo, hay más de 2 decibeles de diferencia, hay 4, por lo tanto necesitamos seguir midiendo 5 minutos más. Y aquí sí se genera una condición de diferencia de 2 decibeles con los 5 minutos anteriores, entre 44 y 46, justo los 2 decibeles. Entonces tú te quedas con esta medición de ruido fondo. 46 decibeles sería el registro, la foto, digamos, del ruido fondo en esa instancia. Es un criterio de estabilización que se ocupa bastante, bueno, en bastantes partes también. Bueno, las fuentes reguladas, como les comentaba, que antiguamente se llamaban fuentes fijas, ahora las pasa a definir el 38 más específicamente, son básicamente estas seis áreas de fuentes. Al lado derecho está, digamos, el artículo y el punto donde se definen con mayor claridad, pero en términos generales son actividades productivas, bueno, dentro de eso está la minería, extracción de área, manufactura, actividades comerciales, todos centros y recintos comerciales, esparcimiento y servicios, bueno, aquí están los centros médicos, ocasionales, recreacionales, las faenas constructivas, que son un temazo ahora sobre, bueno, han sido bastante comentadas, las faenas de construcción, donde este decreto y el antiguo 146 se ha cuestionado su aplicación, porque son efectivamente fuentes que tienen un timing, un tiempo determinado y no es permanente. Entonces, ese es el cuestionamiento que hay sobre si aplica o no aplica. Actualmente aplica, está clarísimo en el punto 4, que están consideradas como fuentes reguladas. Sin embargo, bueno, es claro que casi ninguna de las fuentes o las faenas de construcción cumple actualmente el 38 y tampoco cumplía el 146. Las otras fuentes reguladas son la infraestructura, que tiene que ver con los puertos, las líneas de transmisión eléctrica, todo lo que es con infraestructura energética también. Y finalmente los dispositivos en viviendas, que son cosas más domésticas como climatización, generación eléctrica, a pesar de que los ruidos emitidos al interior de la vivienda están excluidos, digamos, no son considerados para esta norma, pero sí, si es que tú tienes dispositivos como un aire acondicionado o como un generador en tu vivienda, es considerado como una fuente regulada actualmente. Las que no están consideradas son estas. Las tronaduras, bueno, como les comentaba, el tránsito tanto aéreo, vehicular, ferroviario, todo lo que tiene que ver con las fuentes móviles, no están reguladas por esta norma. Y bueno, lo que les comentaba recién, el ruido en la vivienda también está considerado como el ruido este típico de convivencia que lo toman, generalmente las toman las municipalidades o lo evalúan como más, digamos, sin tener una regulación, se me fue la palabra, las regulaciones que tienen las municipalidades. El 38 aquí entonces no queda excluido. El tránsito aéreo y el tránsito vehicular, el terrestre y el ferroviario, principalmente lo tomamos por el lado, como la ley de base lo permite, se toma en base a una regulación internacional, que lo que más se está usando para eso es la FTA, que es una regulación americana de transporte, y es la que mejor en términos de evaluación ha tenido. Las tronaduras también son casos muy específicos, particulares, que el 38 en algún momento, el 146 en algún momento evaluó las tronaduras, sin embargo, su condición tan corta en tiempo es inviable, digamos, como evaluación. Por lo tanto, ahí también nos ayuda mucho una normativa internacional como la nueva zelandesa. Bueno, además están los límites máximos permitidos que dice el decreto 38, que está definido de acuerdo al uso de suelo. Y aquí, bueno, lo que Paula comentaba antes, que es la definición, que hay bastante ambigüedad y en términos de homologación es bastante complejo, a pesar de que la SMA sacó una homologación oficial, pero acarreó mucho más problemas que soluciones. En particular define 4 zonas, zonas residenciales, zona 1, la zona 2 es una zona más mixta, comercial, zona 3 es industrial inofensiva y la zona 4 es una industrial exclusiva. Y bueno, se van sumando, digamos, los IPT o los instrumentos de planificación territorial se van sumando a medida que vas aumentando la zonificación. Y hay una quinta zona, que es la zona rural,
que es lo que tiene que ver con, obviamente, todo lo que está fuera del ámbito urbano. Los niveles máximos permitidos exigidos por esta... Los niveles exigidos máximos permitidos por estas distintas zonas es el... en periodos diurno y nocturno. Bueno, la clasificación es entre 7 y 21 horas para el diurno y 21 y 7 para el nocturno. Y aquí están los niveles máximos permitidos corregidos, que es una cosa que también hay que hacer en la definición de la medición. La más exigente, obviamente, para una zona residencial, 55 y 45 de noche, y ya la más permisiva sería una zona industrial, que, bueno, no tiene sentido, si es solamente industrial y no hay viviendas, permite 70 decibeles día y noche. Para la zona rural se define como el ruido fondo más 10, que es la misma definición que yo les había comentado recién, de la medición de ruido fondo de los 10-15 minutos, más 10 decibeles. Entonces se podría permitir máximo hasta 10 decibeles sobre el ruido fondo, y además tiene un techo que sería también definido por la zona 3, o sea, como máximo la zona rural, perdón, serían 65 y 50 decibeles. Bueno, un poco más o menos para definir o georreferenciar un poco estas situaciones de máximos permitidos, quería mostrar esta lámina, que es un ejemplo de si tenemos una fuente ubicada en este sector, que sería un sector rural, bueno, quizás con un seccional para el uso de suelo exclusivo de esa fuente o de esa industria. Podemos tener receptores en distintos costados, en distintas orientaciones de esa fuente. Y, bueno, una de las posibilidades es que te incluyas un receptor en una zona rural. Entonces, el máximo permitido sería el ruido de fondo más 10. Otro receptor, de acuerdo al IPT o el Instrumento de Planificación Territorial, sería una zona 3, una zona más industrial, mixta, digamos, 65 y 50. Y una zona, de acuerdo a este uso de suelo de este lugar, como este, sería una zona 2, que permite 60 y 45 decibeles. Digamos, esas serían las tres condiciones que se podrían dar, o incluso podrían haber más. Pero esto es lo típico, digamos, de distribución como receptores que se encuentran cuando uno va a evaluar una fuente de ruido. Bueno, hay documentos complementarios que han salido a raíz de estas... aclaraciones que uno trata de tener con el decreto 38. Una es justamente sobre los criterios de homologación, que es la resolución 491 de la SMA. También hay la 693, una resolución exenta que aparece también sobre los procedimientos de medición y la determinación del nivel de presión zonal corregido, que tiene que ver con las fichas de medición. Y también hay una resolución exenta que es una norma técnica, la 165, sobre la calibración y todo este protocolo técnico también de exigencias de precisión de la instrumentación, que también es algo nuevo, como decía Paula, respecto al 146. Viéndolo rápidamente, el criterio de homologación que genera la SMA con esta resolución 491, bueno, un poquito complejo de entrar ahí o de profundizar, pero básicamente es eso, donde se definen las distintas combinaciones de uso de suelo, residencial, equipamiento, actividades productivas, infraestructura, áreas verdes, espacios públicos, y va, bueno, calzando, digamos, de acuerdo a la zonificación que define el 38, cuáles serían los equipamientos permitidos para esas zonas, y con eso uno puede homologar, o, bueno, así lo hizo la SMA, y uno puede solicitarlo oficialmente también cuando tenga alguna duda, que pasa mucho. La otra resolución exenta es la 693, donde aparecen las fichas de medición, que aquí también es una cosa bastante técnica de cómo tú llenas las fichas en base a tus mediciones de nivel de presión sonora equivalente. Estas son mediciones en terreno, digamos. Y después, una vez que las tienes ya lleno, bueno, aquí pones el ruido de fondo, está también la ficha de evaluación, o sea, cómo tú procesas este dato en cuanto a la corrección. Se considera el nivel de presión sonora equivalente con el nivel de presión sonora máximo, después, bueno, se queda uno con el mayor, entre el nivel de presión sonora máximo en los 5 con el LEC, y ahí vas definiendo, llegas a un promedio, después se corrige por el ruido fondo. Es una cuestión bastante compleja, por eso decía que no es muy fácil, digamos, y por eso no es como llegar y uno mide y con ese dato que te entrega el sonómetro te quedas, no. Tienes que post-procesar si la medición interior-exterior, también son mediciones, las interiores son mediciones de 9 minutos,
y las exteriores basta con 3 minutos. Es una cosa importante que vamos a comentar también dentro de las observaciones que se han generado. Y bueno, finalmente lo que también entrega la resolución 867, que es la norma técnica 165 sobre la vigencia de del certificado de calibración. Para esto está el ISP, el Instituto de Salud Pública, donde tiene un laboratorio de calibración y tú estás obligado a enviar tu equipo, tu instrumentación, a calibrar o a revisar cada 2 años máximo. Lamentablemente ahora el ISP no está operando así como, bueno, desde la pandemia, ya 1 año, por lo tanto hay muchos certificados que se han vencido y no tienen dónde calibrarse, y eso es un gran problema que se generó ahora y también, bueno, es parte una de las observaciones que se están comentando al proceso de la revisión. Tú puedes, bueno, compras sonómetros también si vienen de, obviamente todos los equipos son todos importados y puedes pedir calibrados de fábrica y eso también en el ISP lo homologa, pero ya cuando el sonómetro está en Chile y cuando ya tiene 2 años de uso, tienes que enviarlo al ISP solamente, no hay ninguna otra posibilidad y eso te amarra, obviamente, que del aspecto técnico. Bueno, para entrar a la segunda parte de la presentación y no ser tan latero con el 38, vamos a ir ya más en detalle a revisar lo que tiene que ver con las observaciones y recomendaciones que se han entregado exclusivamente, bueno, de la SOFOFA, de los miembros de la SOFOFA. Hemos acogido varias observaciones, bueno, las hemos conversado, las hemos discutido y las hemos entregado en un documento, obviamente, oficial al Comité Técnico Operativo y ampliado, digamos, al COA. Esto creo que se entregó a fines de diciembre, nos dieron un plazo fatal para esa fecha. Y bueno, actualmente deberían estar siendo procesadas y analizadas por el Ministerio para poder generar esta nueva revisión o esta nueva propuesta de normativa o modificación del 38. Como les comentaba al principio, la definición del concepto de receptor es una, aquí, bueno, se está considerando en 4 áreas. Una de las primeras áreas más importantes que se acogieron como observaciones fue el concepto del receptor, que como está definido en el 38, es una persona que habite, reside o permanezca en un recinto, ya sea en un domicilio particular o en un lugar de trabajo, que esté o pueda estar expuesta al ruido generado por una fuente emisora de ruido externa. Bueno, el 38, como observación, identifica al receptor como una persona que percibe la emisión y no a un lugar. Y ese es un problema porque el lugar puede que no esté habitado o deje de estar habitado y va a seguir siendo un receptor sensible para el 38. El caso de los trabajadores también, cuando tú hablas de receptor en zonas laborales, digamos, aquí está la superposición con el 594, con el decreto del MinSal sobre el ambiente laboral, específicamente con el capítulo de ruido. Por lo tanto, ahí hay una contradicción y también se generan problemas cuando tú vas a evaluar un receptor industrial, sobre todo, donde se debería evaluar con el 594 y no como un receptor sensible que habita ahí, en el caso específico como guardia, por ejemplo, en una industria. Además, se solicita que se reconozca explícitamente que no es un receptor aquella zona de cuyos habitantes han sido relocalizados, perdón, de mutuo acuerdo con el propietario, que eso se da mucho cuando tú tienes que comprar algunos paños o trasladar gente para poder ocupar algunas zonas. Por ejemplo, en los parques eólicos se está dando bastante que tú le arriendas zona ahí y pides que se localice esa persona o traslade su vivienda. Obviamente esa vivienda no debería ser porque evaluada como un receptor sensible. Y bueno, la definición básicamente es redefinir este receptor efectivo, que efectivamente sea un receptor real, que habite, que permanezca, que duerma en esa vivienda. Y no un potencial, y cómo se está generando esta discusión y esta interpretación también de distintas maneras. Por otro lado están las definiciones y las zonas de homologación, que homologa la SMA, y bueno, que vienen asociadas con el IPT, con los instrumentos de planificaciones territoriales, que todavía quedan algunas dudas al respecto. Bueno, analizar la aplicación de la instrucción de carácter general sobre estos criterios de homologación de la resolución de la 491 que les comentaba de la SMA, aclarar las definiciones de zona 1, 2, 3 y 4 para evitar interpretaciones, el certificado de homologación que lo genera la SMA o el Ministerio del Medio Ambiente, que sería lo ideal,
y el reconocimiento de la homologación de las zonas presentadas en los proyectos que entran al sistema de evaluación de impacto ambiental. Cuando tú ingresas un proyecto al sistema de evaluación de impacto ambiental, tú defines las zonas y las homologas, digamos, en esa interpretación. Lo que se está tratando de conseguir es que sea respetada esa homologación y que no cuando ya la industria se construya o empieza a funcionar o el proyecto ya empieza a operar, tengas que de nuevo interpretar esta homologación y que ha pasado con varios casos que se ajusta a una zonificación de mayor exigencia, por lo tanto lo que tú evaluaste como que tenía que cumplir 60 decibeles, ya no tiene que cumplir con 60 decibeles, sino que tiene que cumplir con 50. Y eso es bastante fuerte, digamos, para una industria que se está instalando o para un titular que ya tenía su planificación en cuanto a esas medidas de mitigación y todo lo que adoptó para poder ser evaluado en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces hay una contradicción bastante compleja ahí, que se da mucho. Por otro lado, están los límites de emisión, que bueno, que lo que se está solicitando también es que se incluyan variables ambientales. Hay bastante, a pesar de que el actual 38 te pide que tú tienes que anotar la temperatura y la humedad, las condiciones de viento también son un problema que no se están considerando. Muchas veces uno evalúa una fuente de ruido y va a depender mucho de cómo está la meteorología, sobre todo en viento, en dirección de viento y en condiciones también de velocidad, que pueden generar distintas precisiones sobre la medición. O sea, tú puedes ir a medir un día y al otro día, pues perfectamente por un tema de inversión térmica o de condiciones de viento, podrías medir 5 o 6 decibeles de diferencia respecto a esa medición. Entonces, tenemos un grave problema, además que son mediciones bastante cortas, son mediciones de 3 minutos, el 38 actual, entonces la representatividad de eso es muy cuestionada. Entonces, también los rangos de tolerancia a incorporar, lo que se está sugiriendo es que se incorporen percentiles o por lo menos mediciones más largas para poder tener justamente esta representatividad o esta distribución estadística, mucho mejor asociada también al movimiento de la fuente de ruido y sobre todo por estos efectos ambientales. Aquí aparece la factibilidad de monitorear continuo, también asociado también con el tema de la tecnología que ha mejorado mucho, se está dando en otras componentes, antes en el aire, en el monitoreo, digamos, de material particulado. También en ruido ha avanzado mucho este tema del monitoreo continuo. Es más, hay una red de monitoreo instalada por el Ministerio del Medio Ambiente y la estamos administrando nosotros hace ya 3 años. Hay 15 estaciones instaladas en distintas partes de Santiago, en Concepción, en Viña, donde se pueden, se están registrando datos en forma continua, minuto a minuto, y se están desplegando y visualizando esa información en la página del Ministerio. Lo mismo es lo que ya, bueno, si se está generando esta instancia, lo que se está conversando es que efectivamente la SMA entregue un procedimiento de medición que sea un poquito más representativo y esto también ayuda a generar esta autogestión y ayuda también a autogestionarse, me refiero al titular con sus emisiones. Bueno, y la SMA está haciendo pruebas sobre esto y ha tenido muy buenos resultados. Yo he escuchado, bueno, gente de la SMA que les está gustando mucho esta idea de la autogestión asociada con un monitoreo continuo, y eso nos va a facilitar también a tener mayor representatividad de información. Bueno, el problema es cómo insertamos eso en esta revisión del 38 que fue observada y que, bueno, por todos lados se está solicitando. Por otro lado, el ruido fondo, lo que tiene que ver asociado con los problemas de esta medición de ruido de fondo, es que falta uniformidad en los criterios, determinar un mecanismo, ya que cuando van las ETFAS, las entidades técnicas fiscalizadoras, que son las que los terceros idóneos, digamos, que está operando la SMA con este proceso nuevo de fiscalización, no hay coincidencia a veces cuando tú etiquetas un ruido de fondo. Yo les comentaba que podría ser también del mismo sistema de evaluación de impacto ambiental, cuando ingresó el proyecto se podría ocupar ese ruido fondo, a pesar de eso pueden haber pasado 2 o 3 años, por lo tanto es un ruido fondo un poquito antiguo. Entonces lo que hace la ETFA o lo que hace la entidad fiscalizadora o el mismo asesor que quiere evaluar si está el cumplimiento es que tiene que actualizar ese ruido fondo. Eso no está claro, cuánto tiempo, qué vigencia tiene. Un montón de complicaciones sobre esta aplicación del ruido fondo, sobre todo cuando no puedes detener la fuente, que es un
un temazo de cómo apagas una fuente de ruido de esa envergadura. Entonces, durante por lo menos una hora, que deberías medir el ruido fondo por los distintos receptores, que son por lo general 4 puntos, 15 minutos en cada receptor. Y esa, lo que está permitiendo ahora, o lo que se da en el 38, es que tú puedes considerar un punto homologado de ruido fondo. Eso quiere decir que si tú no puedes desconectar la fuente, te puedes trasladar a un sector parecido, cercano, a donde estás haciendo la evaluación, donde no esté esa fuente, pero sí que estén las otras fuentes consideradas como ruido de fondo, o sea, que todavía esté la autopista o que esté las fuentes anexas a tu fuente de ruido que estás evaluando, como generando una homologación de desconexión de tu fuente y puedes hacer la homologación en esa zona. Es complicado, es súper complicado el criterio para abordar una zona homóloga, y eso ha tenido muchas contradicciones porque las distintas entidades fiscalizadoras, cuando van a medir una empresa que está en una zona, o digamos un receptor que está en una zona rural, puedes homologar un ruido fondo de cualquier forma. Bueno, aquí lo que se está pidiendo definitivamente es que estas zonas rurales queden con un límite absoluto, que es un poco lo que define el techo actual del ruido fondo, y que no sea esta dependencia del ruido fondo de más 10, sino que sea sencillamente una zona 3 y 65 y 50 decibeles parejo, digamos, como una zona industrial. Ahora, eso tiene un lado complicado también porque hay zonas que efectivamente rurales que tienen niveles de ruido fondo de 20 decibeles, 25 decibeles, donde tú podrías llegar a generar o a contaminar con 50 decibeles, que no es menor. O sea, poner 20 decibeles más, 25 decibeles más en una zona rural que es muy tranquila es un efecto bastante fuerte en la reacción de la comunidad, digamos, frente a estas diferencias de ruido, que por lo general sobre 5 decibeles de diferencia contra el ruido fondo ya la comunidad empieza a notarlo, y sobre 10 decibeles ya empieza a generar molestia y reclamos. Eso es una norma antigua que hay, la 1619 del año 60 y tanto, que habla sobre la reacción un poco psicoacústica a estas diferencias de niveles de ruido. Entonces hay que tener cuidado con eso, no creo que sea muy bien aceptado como el proceso de revisión, pero por lo menos lo que se está tratando de discutir es cómo tú homologas estas zonas a un valor más absoluto. Y bueno, lo que les comentaba sobre la vigencia de estas líneas base o mediciones, ¿cuánto tiempo podría la medición de ruido fondo, que fue hecha antes de que se ejecutara esta faena o esta obra o este proyecto, qué vigencia podría tener esa medición de ruido fondo previa, que es la línea base que toma y que te exige el sistema de evaluación de impacto ambiental? Bueno, para ir terminando, las últimas observaciones tenían que ver también sobre los equipos de medición, las precisiones sobre esto. Está ya más o menos zanjado, pero lo que se está tratando de conversar también es sobre, por ejemplo, la estandarización de estos criterios que sean uniformes y que permitan obtener el mejor grado de precisión en las mediciones. Claramente esto tiene que ver con la representatividad también de la medición, o sea, podemos tener equipos muy precisos o no tan precisos, pero si vamos a medir 3 minutos, eso va a influir, a diferencia de medir una hora o en otras normativas se miden las jornadas completas, 8 horas, 10 horas, 15 horas, todo el horario diurno. Para eso se está tratando de implementar estos sistemas de monitoreo continuo que también sean válidos para este tipo de evaluaciones. Las EDFA, por ejemplo, deberían, una de las observaciones que se exija que las EDFA, que son las entidades técnicas fiscalizadoras, se exija con una precisión clase 1, que es la mejor precisión que podría tener un instrumento. Recordemos que los sonómetros tienen distintas categorías, distintas clases, clase 0, clase 1, clase 2. El 38 exige, o por lo menos te pide un clase 2, que más o menos tiene un decibel de error en su calibración. Que bueno, un decibel puede quedar dentro o fuera de la norma, ese es el problema, sobre todo con mediciones tan cortas. Entonces, si logramos tener esta mayor representatividad con mayores tiempos de medición, obviamente que la precisión podría pasar un poco en segundo plano. Obviamente que los equipos más precisos son más caros y ahí también encarece también el costo de la medición. Y bueno, y también que sean consideradas estas variables de condiciones meteorológicas, y bueno, también tiene que ver con la representatividad de esa medición. Si tú vas a medir una semana, que es lo que, por ejemplo, la famosa guía de parques eólicos que sacó la SMA para, a propósito de los proyectos que son evaluados en el sistema de evaluación de impacto ambiental, a pesar de que se miden con el 38, la SMA aparece con esta guía, que es una guía metodológica para poder generar mayor representatividad de las mediciones.
Básicamente lo que ayuda en esa guía es que no basta con medir un ruido de fondo de 15 minutos, sino que tienes que medir un ruido de por lo menos 7 días continuos, y ese vendría a ser tu ruido de fondo donde interpretas distintas condiciones. Bueno, en este caso los parques eólicos, lo que interesa es saber las condiciones de viento. Entonces que tengas distintas condiciones de viento durante esa semana y cumplas por lo menos con 3 metros por segundo, 6 metros por segundo y hasta 9 metros por segundo, y tengas esa correlación de viento con el nivel de ruido de fondo que mide. Eso ya está considerado en la guía, se está aplicando. Obviamente que eso ayudó a mejorar esta representatividad y sobre todo para la evaluación de estos parques. Estos parques se evalúan cuando hay viento y no cuando no hay viento. Y bueno, y cuando no hay viento el ruido de fondo es muy bajo, entonces ningún parque cumplía. Bueno, y observaciones más generales que también han aparecido, y vale la pena comentarlas, es modificar el universo de fuentes reguladas. O sea, claramente la Cámara Chilena de la Construcción está peleando hace rato con su gremio para eximir esta actividad de la construcción, por lo que les comentaba, que son actividades que duran un año, 18 meses, y no son permanentes, de por vida, digamos, como vecino. Por lo tanto, debería haber un criterio de flexibilidad o una evaluación distinta, y eso es lo que se hace en la mayoría de los países ya. Incluso hay consideraciones de hasta 75 decibeles permitidos en ciertos horarios, condicionados obviamente. Eso es una cosa que ya se está usando mucho, de permitir distintos horarios, distintas condiciones de exceso de la norma. Bueno, y ahí tiene que ver también con la distribución estadística, estas mediciones, y que tengamos también representatividad sobre eso, o sea, poder medir toda la jornada y para poder amortiguar un poco estos efectos. Bueno, la modificación de los límites en las zonas urbanas y en las zonas rurales, que es una cuestión un poquito compleja, me parece, porque, bueno, ahí lo que decía Paula, esto requiere mucho estudio, mucha información técnica atrás, impactos también, bueno, no solo económicos, sino que también de salud, sobre alguna posible modificación de los límites permitidos. Bueno, modificar el procedimiento de medición. Aquí la SMA tiene mucho que aportar en cuanto justamente a permitir estas mediciones de nivel de ruido continuo, o sea, estos monitoreos de mayor tiempo. Y, bueno, incorporar corrección también por la emisión de tonos puros. Hay algunas fuentes de ruido que generan tonos puros que son bastante molestos y no están siendo consideradas. Sin embargo, ya a nivel internacional hay bastantes estudios sobre esto y deberían tener alguna cierta corrección y penalización por esta condición de tonalidad. Esto en mi parte me parece que, bueno, va a quedar tiempo también, me interesa mucho este feedback, esta discusión. Me imagino que esta presentación se va a compartir. Aquí hay un link donde está todo el proceso de revisión, que es bastante completo, bueno, quizás no actualizado, me parece que está hasta el expediente, está hasta fin del 2020, claro, hasta diciembre, no entraron en el expediente, todavía no lo actualicen con las últimas observaciones. Pero sí, digamos que la información está, pero hay que ser metódico y paciente para poder irla revisando e irla entendiendo. Afortunadamente, efectivamente, el Ministerio tiene toda la información del proceso de revisión en los expedientes públicos. No siempre tan actualizados, pero ahí están. Gracias, Gerard, por tu presentación. Invitamos a Paula a sumarse a la pantalla para ocupar el tiempo restante en tratar de conversar un poco y resolver algunas consultas. Hay una que tiene que la hace Elías Fonseca y que quizás no está directamente relacionada con esta norma, pero que igual es como súper interesante poder abordarlo, porque él habla de el ruido hacia la fauna como receptor. Uh-huh. En este decreto supremo no está determinado la fauna como fuente receptora de ruido, pero ¿está cubierto en algún otro decreto o cómo se visualiza ese impacto que tiene sobre la fauna en las evaluaciones de impacto ambiental, por ejemplo? No sé, Paula, o mujeres primero, digo yo. Sí. No. Lo que pasa es que hay una guía metodológica de evaluación de ruido, ahora, pero del SEA, del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Por lo tanto, lo primero es que el proyecto de actividad deba someterse a evaluación ambiental, ¿ya? Para que le aplique esta guía. Y luego de eso,
determinar si ingresa vía estudio o declaración, y esto es el análisis del artículo 11 de la ley 19.300, esto quiere decir si tengo algún efecto característico o circunstancia que causa un impacto, dentro de esos literales, la letra B, hay que considerar la fauna. Y ahí está el ruido, hay una guía para ruido y vibraciones, ¿ya? Pero dentro de lo que es la evaluación ambiental. Ahora, recuerdan también lo que dijo Cristian, o sea, la definición de receptor es sumamente importante, yo creo que ahí hay que clarificar mucho, como él mismo explicaba también, causa muchos problemas esta definición de receptor. ¿Qué entendemos finalmente por receptor? Pero o sea, fauna propiamente tal, así que, oye, la fauna no puede estar expuesta a ruido, nos lo dice. Si el proyecto se debiera someter a evaluación ambiental y además por ella tiene que evaluar los impactos por el artículo 11 literal B. Ya hay una guía que yo te copio el link en el chat y se lo comparte a la persona que está consultando. Gracias, Paula. Cristian, ¿y ahí los límites en esa evaluación hacia la fauna son superiores, inferiores o los conoces? Sí. Efectivamente, hay una recomendación del SAC de ocupar un instrumento de la EPA de estandarización sobre evaluación de fauna. Me parece que son investigaciones bastante antiguas, por lo tanto, efectivamente, tiene mucha tolerancia y 85 decibeles es lo que se está ocupando, a pesar de que la técnica para esa medición no es tan así como medir un nivel, es un valor instantáneo, por lo tanto, también es mucho más. No es que se estén generando esos 85 durante mucho tiempo, digamos. Lo que pide la EPA es que no se superen ese valor instantáneo. Exacto, y la guía del efecto del ruido en la vía salvaje y otros animales del 71. Esa es la que no conozco yo, por lo menos. Y ella hace como referencia un máximo 85 decibeles. Esa es guía de la EPA, está citada en la guía de evaluación del componente fauna silvestre, por ejemplo. Sí, lo que falta ahí son más estudios. Claramente estamos atrasados y al debe sobre eso, sobre todo con fauna nuestra, digamos, local. Y bueno, y el problema de esas investigaciones es que no son muy fáciles, digamos, requieren bastante tiempo. Sin embargo, igual se están evaluando fauna, digamos, silvestre, y se está evaluando también fauna marina. Y eso es un tema que se está incorporando a los últimos estudios de evaluación de impacto ambiental, sobre todo los que tienen que ver con los sectores costeros y puertos, muelles, y eso ha sido, obviamente, que bien acogido también por la comunidad para poder tener también protección sobre delfines, ballenas, que son muy, digamos, conocidas acá en nuestro sector costero, que tenemos bastante para eso. Se está haciendo ahora. Vale. Oye, hay otra pregunta que dice relación con las faenas de construcción de camino en tramos establecidos, que la hace Paula Aguirre. ¿Está como caracterizado como fuente, perdón, como receptor la construcción de camino o no? Sí, sí, es una fuente de construcción, es una fuente regulada, normal, como fuente, digamos, del 38. Está en discusión lo que les comentaba, la Cámara está tratando de excluir estas fuentes, pero efectivamente están reguladas por el 38. Es una faena de construcción como cualquier otra faena de construcción de un edificio. Ya. Construyendo un camino, a pesar de que el camino efectivamente, como operación de una autopista, una ruta, está excluida, no se evalúa por el 38 como una fuente de ruido la operación, pero sí su construcción se evalúa por el 38. Y es más complejo incluso la evaluación ahí que la de una construcción de un edificio, porque estás pensando que te estás moviendo además de... Sí, lo complejo es más que nada las medidas de mitigación que vas tomando, porque son faenas que son muy interactivas, son muy dinámicas, por lo tanto va a requerir ir moviendo. Nos pasa mucho acá, bueno, el ejemplo que tenemos más cercano es de la tercera pista de la 78, la Autopista del Sol. No sé si se han fijado los que han pasado por ahí, las barreras se van moviendo junto con en el avance de la obra. Entonces es una cosa bien compleja también de mitigar, pero efectivamente ellos tienen monitoreos mensuales, fiscalizados por una ETFA, y por lo tanto tienen que ir cumpliendo con esos compromisos también que han tenido ambientales. Así es. Gracias.
Ya, hoy hay otra pregunta que tiene que ver con la ¿qué soluciones, dice, se pueden aplicar para paliar el ruido molesto en el rubro forestal? Tanto para las poblaciones como para la fauna. Yo entendería de esto que estamos hablando del rubro forestal en el bosque, de las faenas de cosecha, más que del rubro forestal de industria que ya está en un punto georreferenciado específico y que tiene los controles de ruido. Esas faenas entran como faenas móviles, o sea, no están reguladas por este decreto. ¿Pero qué tipo de faenas serían? Como la instalación de una torre maderero, la cosecha de unas hectáreas de bosque, por ejemplo. En general no tiene tampoco tanto vecino, pero. Sí, es una buena ejercicio de evaluación, porque efectivamente si tú tienes una zona, digamos, constituida como una obra o como una industria, no sé cómo lo toman ustedes en este ámbito cuando tienen un bosque, me imagino que ese bosque tiene dueño o tiene límites, digamos, donde lo que esté adentro de eso operando industrialmente tiene que ser evaluado con el 38, sea como sea, ¿sí? Ahora, si tú tienes algunas faenas así como repartidas y que tienes que hacer cosecha de lugares donde no están definidos como un titular, como una fuente emisora de ruido, y no debería ser considerado como un 38. Es como podría ser una fuente móvil, digamos, porque estás trasladándote en lugares que no tienen dueño en el fondo, o no tienen alguna razón social. O sea, es que, o sea, evidentemente todo en este país tiene dueño, o sea, y tiene razón social, pero sí, efectivamente, son faenas móviles. Entonces, Paula, ayúdame ahí desde el punto de vista leguleyo, ¿cómo se ve? Nosotros tenemos que ver lo que es a quién le aplica y quién no le aplica el decreto Supremo 38 y deberíamos volver a revisar el artículo 5 y 6 del 38, que es lo que hay. Y ahí hay definiciones, o hay definiciones, por ejemplo, dentro de la actividad, mira, yo voy a abrir mejor acá la ley para no. Dame un segundo. Dentro de, para los efectos expuestos también una actividad productiva. Uno, interacciones destinadas a desarrollar el proceso de producción, procesamiento y o transformación de productos finales. Intermedios de materia prima, tales como industrias, depósitos, talleres, bodegas y similares, así como la extracción u obtención de productos provenientes de un predio, tales como actividades agrícolas, ganaderas, forestales, extractivas, mineras y similares. Eso es lo que nos da como un marco referencial. Ahora, cuando la norma dice tales como, es solamente a modo de referencia. ¿Ya? Es como ejemplo. Es lo mismo que era, por ejemplo, pero ojo que dentro de esos ejemplos dice Está forestales. forestal, claro. Y O además sea, dice productos tales como, y también dice transformación de productos finales, proceso de producción, procesamiento, transformación de productos. Y ahí tendríamos que ir, si no hay definición legal de cada uno de estos verbos, nosotros nos tenemos que ir a la RAE, a la Real Academia Española. Pero acá yo digo que como ejemplo, o sea, de actividad productiva es poner a las forestales. Entonces. Es como bien amplio. Ahora, ¿qué tan amplio es y qué tanta medida de mitigación pudiéramos hacer ante una faena móvil? Yo creo que esa es como la pregunta, digamos. ¿Qué se puede hacer? ¿Esto cuánto durará esta faena? ¿12 horas? Claro. ¿Una Claro, jornada? ¿Qué ese es hacemos el con tema. esto? A Ese es veces el las tema. medidas de mitigación son mucho, de implementar una medida de mitigación como una pantalla, un encierro, de Una una fuente de medida. ruido que vas a tener un par de días, y no tiene sentido. Exacto, y ahora si la pantalla de mitigación, ¿cierto? Para una faena móvil, es que la andamos corriendo todo el día. Porque también hay un principio de la realidad, ¿cierto? O sea, las cosas son y son. Entonces, Mira, hay que conjugar y en cuanto a la aplicación, lo que pasa es que yo lo que le tengo siempre miedo es también a que quede en espacio de una discrecionalidad administrativa muy amplia, en el cual el fiscalizador pueda, no digo que con un descriterio, sino que con su criterio establecer que sí debe de tener una medida de mitigación, aunque sea una faena de 8 horas. Entonces, ahí es donde en el proceso de modificación de este decreto 38, quizá hay que poner algunos puntos importantes, que sí, ayuden a esto. Porque ahí lo que es una estamos. norma, como dice Cristian, apuntó algo súper interesante, que el ruido, claro, sobre X decibeles es ruido, pero también hay
tema de valoración del ruido que la hace compleja esta norma. O sea, ¿cuánto para mí me afecta? Es como lo complejo tratar el tema de olores. El tema de olores igual es súper complejo de normal por el tema de percepción. Cristian, ¿ibas a complementar? Sí, un poco transmitir la experiencia que estamos teniendo con la Cámara Chilena asociado también a esta revisión, y bueno, se descolgaron también de la revisión porque para ellos no debería aplicar la norma. Pero me parece que es súper importante el concepto que estamos tratando de abordar con la Cámara y de transmitirle también al Ministerio, es que la guía de buenas prácticas, aquí es súper importante tener una guía de buenas prácticas asociada a tu obra o a tu faena. Y en el caso de las construcciones, efectivamente, es muy complejo de cumplir, pero sin embargo, lo que se pide a nivel internacional también es tener buenas prácticas en esos términos, o sea, que tú puedas hacer lo mejor posible como una medida de mitigación aceptable y dentro de los parámetros que se podría aplicar. Y eso ha tenido muy buena recepción, incluso cosas tan simples como el comunicar a los vecinos cuánto tiempo va a durar tu faena, que va a ser una faena de una hora, de un día. Eso también es muy bien recibido por los vecinos y eso genera también amortiguar o tratar de calmar un poco la ansiedad sobre esta emisión de ruido tan compleja o permanente que podría llegar a ser. Si tú sabes que la faena va a durar 2 días, tienes una mejor tolerancia, y eso es fácil de comunicarlo, sobre todo ahora. Sí, sí. Oye, Cristian, apareció una pregunta, no sé si para Paula o Cristian, en realidad, que de Mauricio Campo, que dice, según el expediente de revisión de la norma, la revisión de la metodología de medición es ámbito de la SMA. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Será otro proceso de recopilación de antecedentes técnicos? Sí, mira, yo entiendo que ahí la SMA lo que debería y lo que está haciendo, bueno, así como generó esta resolución exenta sobre las fichas de medición, ellos tendrían la potestad de sacar una guía también metodológica para la medición. Y podrían, por ejemplo, hasta poder intervenir estas mediciones de mayor representatividad, o sea, aceptar también monitoreos continuos. Por lo tanto, ahí tiene mucho que hacer la Superintendencia del Medio Ambiente para poder generar también esta mayor representatividad, por ejemplo, en las mediciones, alargar el tiempo de medición. Eso entiendo que efectivamente la SMA es la que, no sé si Paula tiene más claridad sobre eso, pero sí. me parece que es la vía, digamos, de modificar. O sea, la ¿cómo que se llama? El órgano encargado de fiscalizar una norma de emisión es la Superintendencia de Medio Ambiente. Y la Superintendencia de Medio Ambiente podrá establecer nuevos protocolos, puede ir a fiscalizar ella directamente vía EFTA, ¿cierto? Que es lo que tú ya mencionabas. Y ahí también va a tener que hacer una distinción, porque si queremos hacer un monitoreo de ruido en línea, no todas las actividades que le pudiera aplicar esta norma son monitoreables en línea. Sea algo puntual, estacional, digamos, en el tiempo temporal. Entonces, todo eso debiera estar regulado. Debiera estar regulado. Hay una pregunta que tiene que ver con, que va hacia la salud de las personas. Nicole Fries pregunta, respecto a una persona que percibe la emisión, si a lo largo del tiempo esta persona, habitante, empieza a tener problemas socioemocionales, físicos, producto de la fuente de ruido, ¿qué se hace ahí? ¿Hay estudios acá en Chile respecto de eso, como ya determinados de la salud, hacia la salud de los habitantes? Sí, sí, hay bastantes estudios a nivel internacional y que incluso nosotros hemos aterrizado en Chile con los niveles y con los mapas de ruido que se están generando también en distintas ciudades. El Ministerio ha sacado un programa de mapas de ruido que ya lleva bastante tiempo, por lo tanto se puede cruzar esa información con enfermedades isquémicas, sobre todo enfermedades al corazón, donde tiene efectos directos sobre la acumulación de este nivel de ruido. Obviamente que esto tiene que ver con la dosis y con el tiempo de exposición, así como para jornadas laborales lo habla el 594, que tú no puedes tener más de 85 decibeles en 8 horas, y bueno, y así vas correlacionando también con a medida que vas aumentando, disminuyendo el ruido, te permite más o menos tiempo de exposición. Lo mismo para el ruido ambiental también. Obviamente que tiene que ver con el tiempo de exposición y genera enfermedades, o sea, está súper asociado. ¿Sí? ¿Cómo mezclas ahí? Porque yo viviendo en una ciudad como o en una calle con mucho tránsito, con una industria cerca,
no me enfermo necesariamente solo por el impacto del ruido de la industria, sino es más bien por el paso de los camiones, por el paso de toda la movilización que está alrededor mío como habitante. Entonces, ¿cómo entremezclas ahí las responsabilidades para tomar una acción? ¿Cómo se trabaja o cómo se puede trabajar eso? Es que, claro, ahí hay un problema con el 38 que aplica para fuentes fijas y eso, y efectivamente puede haber una industria que es una fuente fija o una fuente regulada por el 38, pero a la vez está el tránsito vehicular que no está regulado por el 38, pero lo que tú recibes efectivamente como receptor es la suma de estos y el daño es innegable. Ahora, lo que está haciendo el Ministerio y a raíz de este monitoreo y esta recopilación de mayor cantidad de datos es apuntar a una norma primaria y tener una norma de calidad sobre esto que defina, independiente de la fuente, el origen de la fuente, es cuánto nivel de ruido tú puedes percibir para no generar daño. La OMS y varios organismos internacionales han decretado ciertos umbrales máximos permitidos independiente del tipo de ruido, del origen del ruido. Son los 65 decibeles en el día y 55 decibeles en la noche, por ejemplo. Sobre eso, efectivamente, está confirmado y está comprobado que hay un daño a la salud. Eso deberíamos llegar a una norma primaria rápido acá. Norma de calidad, digamos. Sí. Pero eso no tiene como un horizonte a la vista todavía, ¿no? Mira, para nada. El Ministerio está regulando información justamente estos 2-3 años que ya lleva con estaciones de monitoreo, es un poco para eso. Ahora yo, claro, lo vengo escuchando hace más tiempo que eso, digamos, la intención de hacerlo. Pero ahí yo no podría opinar mucho de cuánto les falta. De cómo viene la política. Claro, se activaría todo ese procedimiento de creación de norma. Sí, exactamente. Chiquillo, estamos llegando a la hora, al tiempo en realidad, al horario que nos habíamos impuesto para este webinar. No me resta nada más que agradecerle a ustedes por su tiempo dispuesto para esta presentación y conversación posterior. A las personas que nos siguieron, también darles las gracias a los que interactuaron también y comentarles que este seminario queda disponible, grabado a través del canal de YouTube, por lo menos, que es el que yo sigo de Corma Chile. No sé si queda también en las otras plataformas, pero en YouTube seguro. Así que si lo quieren revisar, está ahí para ustedes. Gracias Cristian, gracias Paula, no sé si quieren decir despedirse ustedes personalmente y cerramos el capítulo de hoy. No, gracias por la invitación, gracias porque hubo interacción con la gente, o sea, nos estaban escuchando. Es un tema muy interesante que a la población en general le afecta. Por eso que llama la atención, porque nosotros vemos en nuestras alteraciones si tenemos un ruido cerca. Eso es una norma como más tangible y provoca tantas consultas. Así que creo que estas instancias de conversación son súper y amplias a la comunidad, no solamente a un sector productivo, son muy buenas para socializar estos temas. Así que muchas gracias y también aprendí mucho, Cristian, muchas gracias por tu presentación. De nada, Paula. Yo feliz de transmitir igual un poco este conocimiento y experiencia, sobre todo 20 y tantos años ya, de cómo se ha ido modificando estas regulaciones, que no ha sido fácil, pero sí podría decir de que tenemos una buena norma, bastante sólida por lo demás, que se aplica, que se fiscaliza, obviamente que es modificable y siempre está esta opción de revisión. Es un contaminante muy complejo, un contaminante invisible, no es fácil de evaluarlo. Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes acá es justamente la conocerlo de alguna forma. Y bueno, y un poco lo que estamos haciendo con el colegio también, de transmitir esto y de visualizarlo de alguna manera, cómo poder abordarlo, que hay opciones, no es también, tan así como blanco y negro, que esto no debería haber ruido, obviamente que se puede permitir ruido, pero en ciertas condiciones controladas, y eso ayuda mucho a la concientización de las personas y la tolerancia. Me parece que es una buena instancia estos webinars para dar a conocer estas posibilidades también que hay. Así que muchas gracias por la invitación y yo feliz de poder participar y apoyarlo. Gracias a todos y nos despedimos. Hasta un próximo webinar de Corma. Gracias. Chao, chao. Chao, que estén bien.